Buenos días, alumnos de cuarto y secundaria. Hoy día vamos a ver el tema 4, probabilidades, en libre práctica, página 132. Ejercicio número 1. Se lanzan tres monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean caras o las tres sean sellos? ¿Está bien? A ver, vamos a ver esto de ahí. Miren, vamos a lanzar tres monedas al aire, pero no necesitamos enumerar uno por uno, hacer el diagrama del árbol, ¿no? Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a definir el número de elementos de mi espacio muestral. Si yo lanzo tres monedas, ¿cuál era mi espacio muestral, mi número de elementos? Cuando tú lanzas una moneda, te sale cara y sello. Siempre pregúntate, cuando lanzas una moneda, ¿qué es lo que te sale? Cara y sello, serían dos posibilidades. Y de ahí, al decir tres monedas, solamente queda como exponente. Si te dicen cuatro monedas, sería la cuarta, cinco monedas a la quinta. ¿Por qué dos? Porque si lanzas una sola moneda, tienes dos posibilidades. ¿Está bien? Es como cuando lanzas el dado cinco veces, ¿no? Primero pregúntate, ¿cuántas posibilidades, cuántos resultados tienes cuando lanzas un dado? 6. Y de ahí, las veces es exponente, 6 a la quinta. ¿Está bien? Ya, 2 al cubo me da 8. ¿Y por qué lo hago así? Porque mi evento no es complicado, miren, ve. Mi evento es así. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 sean caras o las 3 sellos? OA. Ya, quiero que las 3 sean caras o las 3 sellos. Sería así. 3 caras o 3 sellos. Sería cara, 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 sello, 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 nada más. También lo podemos hacer como probabilidad de la unión, ¿no? Probabilidad de que tres sean caras y probabilidad de que tres sean sellos. O, ¿está bien? También se puede hacer de otra forma. Probabilidad de la unión sería probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Está bien? Pero podemos hacerlo así también, porque es simple para hacerlo. Necesito el número de elementos de mi evento. Serían 2. 3 caras nada más o 3 sellos. O en la unión, un solo conjunto. Entonces la probabilidad de que ocurra mi evento A sería número de elementos de A sobre número de elementos de mi espacio muestral. O casos favorables sobre casos posibles, casos totales. Favorables a mí solamente son 2, que es lo que yo deseo. Y totales sería 8. Le sacamos mitad. Sería, a ver, ¿cuánto sería? Un cuarto. Perdón, ya, y esa es la respuesta de este ejercicio, pero quiero explicarles una observación. Miren, de esto nada más. Solamente vamos a hallar la probabilidad de que al lanzar tres monedas se obtengan tres caras. ¿Está bien? Vamos a ponerlo por aquí para que vean que se puede hacer de otra forma. Probabilidad de obtener tres caras al lanzar tres monedas. Al lanzar tres monedas. Ustedes ya saben que eso puede ocurrir una vez nada más. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas tres monedas, la única forma de que te salgan las tres caras es una vez nada más. Que salga cara en la primera, cara en la segunda y cara en la tercera. Sería 1 sobre 8, un octavo, ¿no? Pero también lo puedo calcular así, como eventos independientes. Primero, mi evento 1 sería obtener una cara al lanzar una moneda. ¿Está bien? Mi otro evento sería obtener otra cara, lanzar otra moneda. Y el otro evento sería obtener otra cara, lanzar una moneda más. ¿Está bien? Son eventos independientes. Pero yo quiero que obtener tres caras. O sea, probabilidad de obtener una cara y después obtener otra cara más y después obtener otra cara más. Sería así. Como es sí, buscan la intersección. Vamos a decirle así, que es probabilidad de A. Obtener una cara, lanzar una moneda. Como la moneda solamente me da el resultado cara y sello, cara o sello, perdón, sería 1/2. Un evento favorable, una cara, y hay 2, cara y sello. Y quiero obtener y es porque es intersección, quiero obtener una cara más en la siguiente moneda, lanzar otra moneda, también sería 1/2. Y quiero obtener una cara al lanzar la tercera moneda, también sería 1/2. 1/2 por 1/2 por 1/2 sería 1/8, también sale así, ¿se dan cuenta? Que es muy fácil de entenderlo, ¿no? Una sola posibilidad, un evento favorable para obtener tres caras, que sea cara, 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 solamente hay una vez, y el total sería 8. También sale de esta forma. Ejercicio número 2. Se escribe al azar un número cualquiera de tres cifras. Calcula la probabilidad de que el producto de cifras sea par o cero. A ver, primero, número de elementos de mi espacio muestral, vamos a definir de una vez. Quiero un número cualquiera de tres cifras. ¿Está bien? Vamos a ver acá una observación.
¿Cuántos números de tres cifras hay? Ese sería mi espacio muestral, el total de números de tres cifras. ¿Cuál sería el primer número de tres cifras? El primer número de tres cifras sería el 100. El segundo número sería el 101. Después sigue el 102, el 103, el 104, así hasta el último, que es el 999. ¿Cuántos números hay ahí? Hay n números, ¿está bien? ¿Cómo calculamos n? Es muy fácil. Cuando los números van de 1 en 1, o sea, sean consecutivos, se resta el último solamente cuando van de 1 en 1, ¿eh? Menos 1 antes del primero, menos 99. Solamente cuando la razón es 1. N sería 900. 999 menos 99 sería 900 números, ¿está bien? Ya, ahora quiero que el producto de cifras sea paro 0. Producto de cifras paro 0, a ver, vamos a ver. Está un poco complicado eso de ahí. A ver, si el número fuera 100, el producto cifras te da 0. 1 por 0 por 0 es 0. Sí, cuenta en mi evento favorable, ¿no? Si es 101, también es 0. 1 por 1, 1 por 0, 0. Si es 408, el producto de cifras también es 0. ¿Está bien? Si es 134, el producto de cifras también es 0 porque me da 12. Entonces me va a ser un poco complicado saber cuántos números tienen el producto de cifras paro 0. ¿Qué tal si calculamos lo contrario? Vamos a ver cuántos números tienen como producto de cifras que sea impar. ¿Está bien? Entonces, si no es par o 0, el producto de cifras tiene que ser impar. ¿Cuántos números tienen producto de cifra impar? A ver. Producto de cifra impar. De cifras impar. Vamos a poner primero. ¿Cuáles son los números que tienen sus productos de cifras impar? A ver, no sería el 100, ni el 101, ni el 102, ni el 109, ni el 110, ni el 111. 112, no, 113. 114, 115. Y así sucesivamente. Entonces lo único que tengo que tener es que las cifras sean impares. Para que el producto de cifras sea impar, las cifras tienen que ser impares y no tiene que aparecer el cero por ahí. ¿Está bien? Si acá hubiera un cero al final o en las decenas, en las unidades o en las decenas, ya sería el producto cero. Entonces ya tengo una idea de cómo encontrar, mi número de elementos de mi evento. Si al total de números, que es 900, le quito todos los números cuyo producto de cifras sean impares, me va a dar el total de números cuyo producto de cifras sea par o cero. ¿Está bien? Es la única forma de hacerlo. A ver, vamos a encontrar cuál es el producto, cuántos números tienen todas las cifras impares sin contar al cero. Además, el cero no es impar, ni par, el cero es nada, ¿sí? A ver, vamos a poner esto, se hace así. A, B, C, y dices así, ¿no? ¿Qué cifras tienes que poner aquí? ¿Qué cifras irían acá? ¿Y qué cifras irían acá? ¿Qué números? Acá puedes poner desde el 1 todas las impares. 3, 5, está bien, 7 y 9. No pongan al 0. Acá puedes colocar al número 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. Todas impares. 1, 3, 5, 7, 9. Sería 111, 113, 115, 117, 119, 131, 133, 135, 137, 139, 151 y así. Ahora con 3, 311, 313 y así serían acá. Acá hay 5 números por 5 números por 5 números. 125. Entonces, tengo 125 números cuyo producto de cifras va a ser impar. Entonces, si a los 900 números que hay le quitamos 125, el resultado va a ser aquellos números cuyo producto de cifras sea par o cero. ¿Está bien? Entonces, eso lo ponemos aquí. Primero definimos nuestro evento. Quiero producto de cifras par o cero. Ponemos aquí, producto de cifras par o cero. Par o cero. Ya está. ¿Y cómo sería? ¿Cuántos elementos tiene mi evento? 900 menos 125. ¿Está bien? El 125 que encontramos por acá, no se olviden. ¿Está bien? Ponemos aquí. 900 menos 125. Restamos. Sería, no se puede acá, sería 5. Se queda en 9, sería 7.
8 menos 1 sería 7. 775, ¿está bien? Ya. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad de que ocurra A? De que ocurra mi evento A sería muy fácil. Probabilidad de que ocurra mi evento A sería número de casos favorables sobre número de casos totales. Número de elementos de mi evento A sobre número de elementos de mi espacio muestral. Casos favorables, solamente hay 775 casos favorables. Son bastantes, ¿no? Sobre 900. Acá ven 75 y acá ven 0,0. Tienen quinta, tienen quinta 2, creo que tienen 25. A ver, vamos a ver. Primero le sacamos la quinta, ¿está bien? Nadie te obliga a sacarte frente a 25 bases que tienes. Sácale quinta, anda por pasos. 1 por 5, 5 sobre 2. 5 por 5, 25. 155. Y la quinta de 900 ya saben que es 180. Ahora sáquenle quinta otra vez. Entonces tenía 25 ABA, ¿no? Obviamente, si termina en 75 y en 0,0, tienen 25 ABA con seguridad. Quinta ya es más fácil acá, sale 31 y la quinta de él es 36. Entonces la respuesta de este ejercicio sale 31 sobre 36. Es una probabilidad alta, ¿está bien? Problema número 3. Seis amigos, entre ellos Carlos y María, acuden al cine. Al momento de ubicarse encuentran una fila con seis asientos. Son seis amigos y van a ver seis asientos. Está bien, voy pensando ya en que se van a sentar en línea, permutación lineal. Si son seis amigos y hay seis asientos, va a ser permutación lineal. ¿Cuál es la probabilidad de que Carlos se siente al costado de María? A ver, primero, mi número de elementos de mi espacio muestral va a ser el siguiente. Van a haber seis asientos y seis personas. Entonces va a ser permutación lineal, que sería permutación de 6. Sería factorial de 6. También dejamos así, no lo efectuamos a factorial de 6. Ese es el número de elementos de mi espacio muestral. Si todos los casos posibles de que 6 personas se sienten en 6 asientos. Permutación lineal de 6. Se van a permutar los 6 amigos en 6 asientos. La diferencia entre uno y otro, entre una forma y la otra forma, solamente va a ser en el orden, no en la cantidad de elementos. ¿Está bien? Permutación lineal de 6. Ahora, ¿qué quiero yo? ¿Cuál sería mi evento? Lo que yo deseo es que Carlos se siente al costado de María. Carlos se siente junto a María. Junto a María. ¿Está bien? Y a ver, ¿cuánto sucede eso? A ver, eso sería lo que yo quiero. En mis casos favorables, ¿cuántos serían? A ver, vamos a ver. Vamos a dibujar seis asientos. ¿Está bien? Así algo simple nada más. Ahí están mis seis asientos. Pero Carlos y María van a estar juntos. Entonces ellos los voy a tomar como si fuera una sola persona. ¿Está bien? Miren, por eso dibujo así. Suponiendo, está bien que van a estar aquí. Acá va a estar sentado Carlos y María. Carlos y María. Los demás van a estar acá. Acá está, va a estar el amigo 2, amigo 3, amigo 4, amigo 5 y amigo 6. ¿Está bien? O ponemos persona 3, persona 4, persona 5 y persona 6. Entonces, como Carlos y María nunca se van a separar, quieren estar juntos, lo tomamos como si fuera una sola persona. Entonces sería permutación lineal de 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería permutación lineal de 5. ¿Está bien? Porque Carlos y María no se van a despegar. Es como si estuvieran permutándose ellos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pero ¿qué pasa si María ahora se sienta acá y Carlos se sienta aquí? Entonces tenemos que permutarlos a ellos dos. Permutación lineal de 2 porque son dos personas que van a cambiar de lugar. A ver. Si en el problema me dicen, a ver, vamos a ver una observación aquí ya, una observación. Si a mí me dicen en el problema, vamos a hacer otro gráfico por aquí ya para poder entender esta observación. A ver, si a mí me dicen que tres de los compañeros nunca se van a separar, entonces tendríamos así. Tendríamos solamente espacio para tres aquí. Y tres nunca se van a separar, o sea, serían aquí, suponiendo que son el amigo A, la persona 1, con la persona 2, con la persona 3, nunca se van a separar. La persona 4, la persona 5 y la persona 6 sí. Entonces sería
todo sería permutación de, ellos lo tomas como un todo, 1, 2, 3, 4, como una sola persona, sería permutación de 4 por estos 3 van a permutar entre ellos. No se van a separar, pero van a permutar entre ellos, por permutación de 3. O sea, sería factorial de 4 por factorial de 3. ¿Está bien? No se olviden de eso. Porque ustedes dirán, profesor, pero acá solamente son 2, multiplíquelo por 2 porque pueden cambiar de lugar. Por eso, permutación de 2 que sale factorial de 2, que es 2. ¿Está bien? Ya, entonces esto sería factorial de 5 por factorial de 2. Y ya está, ya puedo hallar mi probabilidad entonces por aquí. Entonces la probabilidad de que ocurra mi evento A sería el siguiente. Probabilidad de que ocurra mi evento A sería casos favorables sobre casos posibles. Número de elementos de mi evento A sobre el número de elementos del espacio muestral sería factorial de 5 por factorial de 2 sobre factorial de 6. Factorial de 5 ABA sería 1, factorial de 5 ABA sería 6. Sería factorial de 2, que es 2, sobre 6. Le sacamos mitad y sale el ejercicio, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 6 me sale 3. Por lo tanto, la probabilidad de que se siente María y Carlos juntos sería 1/3. Ejercicio número 4. En una urna A hay 3 bolillas blancas y 5 rojas. Y en la urna B, perdón, hay 4 blancas y 2 rojas. Si se extrae una bolilla, al azar obviamente, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea blanca? A ver, aquí he hecho un cuadrito para ordenarnos mejor. En la urna A hay 3 bolillas blancas. Urna A hay 3 bolillas blancas y 5 bolillas rojas. Y en la urna B hay 4 bolillas blancas y 2 bolillas rojas. Acá el total sería 8 y acá el total sería 6. Si se extrae una bolilla, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea blanca? Ya. A ver, en la urna A, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? 3, que es caso favorable sobre el total, que es 8. Y en la urna B, ¿cuál es la probabilidad de que sean blancas? 4 sobre 6. ¿Está bien? Pero no necesariamente se va a hacer así. Miren, además son eventos excluyentes, ¿eh? ¿Por qué? Porque son dos urnas separadas, ¿sí? Una cosa es sacar una bolilla de la urna A y otra cosa es sacarla de una bolilla de la urna B. Son eventos mutuamente excluyentes, ¿está bien? No hay intersección entre ellos. ¿Por qué? A ver, eso es lo que lo define a dos eventos excluyentes. Primero tienen que ser del mismo espacio muestral y, miren, no va a haber la posibilidad de que saques una bolilla blanca al mismo tiempo en las dos urnas. Miren, quieren la probabilidad de que una de ellas sea blanca nada más. ¿Está bien? Vas a extraer una bolilla. Y no puede ser posible de que esa bolilla sea blanca al mismo tiempo en las dos urnas. Si ya sacaste una bolilla blanca en la urna A, ya no continúas en la urna B. Y si ya sacas una bolilla blanca en la urna B, es porque no habías sacado la de la A. ¿Está bien? Entonces no tiene nada que ver una con la otra. No hay intersección entre ellos. Por eso serían dos eventos mutuamente excluyentes. ¿Y qué se define para dos eventos mutuamente excluyentes? Que la probabilidad de la unión sería probabilidad de A más probabilidad de B. Vamos a poner aquí. Probabilidad de A unión B va a ser igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Eso es para eventos excluyentes. No existe intersección. ¿Cuál sería la intersección en este problema? Que hay una urna blanca en el, en que saques una bolilla blanca en la urna A y una bolilla blanca en la urna B al mismo tiempo. No puede ser. Entonces, primero, miren, definimos algo en el problema 1 para eventos independientes. Miren, a ver, vamos de frente con la probabilidad. Probabilidad de obtener una bolilla blanca en la urna A. Vamos a ponerle probabilidad de A. Sería, primero tienes que averiguar la probabilidad que hay de que salga la bolilla blanca aquí. Entonces sería 1 sobre 2. ¿Por qué 1 sobre 2? Porque hay dos urnas y estaría saliendo en la urna A. Primero sería 1/2 y ahora sí definimos la probabilidad de que sea blanca. 3/8. Probabilidad de que salga una bolilla blanca en la urna B.
¿Cuál sería esa probabilidad? Miren, tomen atención. Primero, para que salga en la urna B, que salga la blanca en la urna B, primero tienes dos urnas y la urna B sería una nada más, un medio. Por probabilidad de que la bolilla blanca esté en la urna B, sería 4 sextos. Entonces definimos así. La probabilidad de que salga la bolilla blanca, una bolilla blanca en las dos urnas. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea blanca? De que ocurra en uno o en otro, sería así. Un medio por 3/8 más un medio por 4/6. A ver, ¿por qué lo definí como unión? Porque es la probabilidad de que salga la bolilla blanca en la urna A o probabilidad de que salga en la urna B. ¿Está bien? Esa es probabilidad de la unión, que salga en A o que salga en B, no en los dos al mismo tiempo. Y esto ya es fácil, ¿no? Aquí sería 3 16avos más, le sacamos mitad 1, mitad 2, mitad 1, mitad 3, más 1/3. Acá hacemos carita feliz porque el mínimo común múltiplo de ellos es el producto. Sería 3 por 3, 9, más 16 por 1, 16, sobre 48. 16 más 9 me da 25 y sale 25 sobre 48. ¿Está bien? Y esa es la respuesta en el ejercicio 4. Ejercicio número 5. En la figura cada línea representa un camino. ¿Cuál es la probabilidad de elegir ir de la ciudad A a la ciudad E por el camino de color azul sin retroceder? O sea, solamente lo de aquí. Primero vamos a sacar el número de elementos de mi espacio muestral. Todos los caminos, todas las probabilidades que hay para ir desde A hasta E, obviamente sin retroceder. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes hacer esto, miren, de A hasta B, de ahí vas hasta D, de ahí regresas a B, de ahí vas hasta C y de ahí hasta E. No puedes retroceder, o sea, siempre hacia adelante. ¿Está bien? ¿Cuántas posibilidades hay de ir desde A hasta E? Todos los caminos posibles serían así. Primero se calcula así. ¿Cuántos caminos hay para ir de A hasta B? 1, 2, 3. Lo pones aquí, 3. De B hasta C hay 2. Y de C hasta E por este camino sería 3. Ahí está cuenta, 1, 2, 3. De B hasta D hay 2. Y de D hasta E sería 2. Entonces puedes ir obligatoriamente de A hasta B, pero de B puedes irte por arriba o puedes irte por abajo. O, mucho cuidado con la palabra o. Para ir de A hasta B tienes que ir por estos caminos obligatoriamente. Pero para ir de B hasta E puedes ir por arriba o puedes ir por abajo o puedes ir de frente. Miren cómo se calcula eso. Número de elementos de mi espacio muestral sería así. A ver, sería 3 por, puedo ir por, miren, por aquí, o por arriba, o por acá, por acá. Entonces sería 3 por 2 por 3, o 3, me faltó acá poner, o puedo ir de frente, o 3 por 2. O 3 por 2 por 2. Tengo que ir por este camino y por este y por este, por eso que es por aquí. 3 y 2 y 2. O puedo ir o 3 y 2. O 3 y 2 y 3. Cuando es y es principio de multiplicación y cuando es o es principio de suma nuevamente. 3 y 2 y 3. Tres caminos y de ahí dos y de ahí tres caminos por. O 3 y 2 caminos, o 3 y 2 caminos y 2 caminos. Ya está. Solo hay que multiplicar ahí. Acá sale 18 más 6, 2 por 2, 4 por 3, 12. 18 más 12 me da 30, más 6, 36. Acá me salen 36 elementos en total. ¿Está bien? En mi espacio muestral tengo 36 elementos. ¿Pero qué quiero yo? Quiero ir solamente por el camino azul. ¿Cuál es la probabilidad de elegir ir de la ciudad A a la ciudad E por el camino de color azul sin retroceder? Definimos mi evento A. ¿Cuál sería mi evento A? Ir por el camino azul. Ir por el camino azul. Nada más quiero ir por el camino azul. ¿Cuántas posibilidades tienes de ir por el camino azul? Solamente una, ¿no? Miren. Tomar este y este y este, solamente hay una probabilidad.
número de elementos de A, perdón, una posibilidad, sería 1. Ya está, entonces ya tengo mi probabilidad. Entonces, la probabilidad de ir solamente por el camino azul, ¿cuál sería? Probabilidad de ir por el camino azul sería, favorable para mí es 1 y total es para mí 36. Entonces ahí estaremos acabando.